En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en 3 años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. udemorelia.edu.mx. Teléfono 317-70. Diputados locales pidieron al gobierno del estado que ofrezca resultados de los programas y operativos de combate a la inseguridad y criminalidad que se lleva a cabo en Michoacán. Pedimos que pueda darse a conocer, a lo mejor no revelar las estrategias, pero sí dar a conocer resultados de los avances. Si nos presentan detenidos, pues a lo mejor vemos progreso. Si nos dicen que desarticularon alguna célula fundamental del grupo criminal que asola Michoacán, pues a lo mejor vamos comprendiendo más. Tras ser convocados por el gobernador Jesús Reyna, líderes políticos y legisladores avalaron la secrecía de las líneas de acción, pero los avances y estadísticas se deben divulgar. Yo creo que si se muestran estadísticas y avances, pues entonces podemos ya hacer una evaluación y ver que, si vamos avanzando o no. Y cuando nos dicen que las confrontaciones son parte del combate, pues digo, díganos los resultados, ¿no? Porque hasta ahora no hemos visto que se desarticule el grupo criminal que está asolando a Michoacán. Hoy es un tema delicado que tiene que ver con una estrategia en materia de seguridad pública, que tiene que ver con las fuerzas federales y que no podemos nosotros... No podemos nosotros exigir plenamente que nos expliquen, porque es un tema precisamente de estrategia y de inteligencia. Los legisladores se dijeron insatisfechos con la información que ha dado el gobierno de Michoacán. No, bueno, en ese tema tan sensible, pues a lo mejor es poco lo que se puede decir, pero y eso genera que el que no estemos satisfechos. Yo digo que la estrategia de las Fuerzas Armadas, porque se supone que en esto está el Ejército, que por cierto no había representantes de tales, y de la Policía Federal, tal vez no deban darse a la luz, puesto que es una estrategia contra un grupo delincuencial que está esperando información, que generalmente son más listos para obtenerla. Nosotros estaremos dando seguimiento y esperamos de verdad que haya una serenidad muy visible para el estado de Michoacán, porque desde hace tiempo la estamos esperando. Legisladores reiteraron su petición de que el gobierno estatal informe los resultados de sus proyectos y programas contra la inseguridad a fin de monitorearlos y evaluarlos. Con información de Fátima Paz, informa Quasar TV.